pasando y llévenle al pueblo la realidad de lo que está pasando. Da rabia, me lleno de impotencia con esta situación que está pasando. A Dios que reparta suerte con nuestro país, señores. Pero estamos mal, estamos muy mal. Y a la gente que crea conciencia y se quede en su maldita casa, quédese tranquilo en la casa, que usted no se está perdiendo de nada por quedarse 15 o 20 días trancado en su casa.